y por eso yo no había hecho nada, pero luego de lo que hizo anoche este sujeto, ¿qué es lo que yo temía? Que obviamente mi esposo reaccionara. Verónica Linares causó preocupación entre sus seguidores al informar que ha realizado una demanda contra un hombre que le ha estado acosando durante 2 años. Sí, tocaba el timbre en el canal, iba casi interdiario, ahí los vigilantes me hacían salir por otro lado. Pero el hombre la espera en los exteriores del canal, la sigue hasta su casa, incluso tiene un parlante donde grita su nombre, pero las autoridades no hacen nada. Hola, gracias a todas las personas que están preocupadas, ¿no? Por mí, por mi familia. Quiero que sepan que todo está bien, que no estamos mal y que seguimos en los trámites policiales a ver qué hacemos, que son largos y tediosos. Verónica Linares contó que demandó al hombre ya que intentó pegarle a su esposo. Aún está detenido, pero saldrá en libertad por supuestamente tener problemas mentales. Sí, por eso yo no había hecho nada, pero luego de lo que hizo anoche este sujeto, ¿qué es lo que yo temía? Obviamente mi esposo reaccionara y lo golpeara y entonces terminara mi esposo siendo denunciado y de repente denunciado, porque este señor tiene su carnet del CONADIS y su sentencia del Poder Judicial que dice que es un paciente psiquiátrico y que es una víctima. La periodista viene recibiendo todo tipo de comentarios y decidió romper su silencio para demostrar que está más fuerte que nunca. Entonces teníamos todas las de perder y eso era lo que a mí me asustó. Quería hacer que mi esposo pisara el palito. Entonces mejor, estamos haciendo todo el trámite desde ayer, desde las 10:30 hasta ahorita, que es casi mediodía del domingo, y seguimos en eso. Ya les contaré. Es necesaria una evaluación psicológica para el detenido, pero hoy domingo no trabajan psicólogos en la fiscalía. A las 8 de la noche sale Winston Ezequiel Manrique Canales, el Estado lo protege, ¿quién me protege a mí y a mi familia?, escribió Verónica. La periodista hizo un pedido de ayuda, ya que el hombre está dispuesto a hacerle la vida imposible. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.